¡Oiga! ¡Oiga! ¿Cuál es la carretera que va a Koblenz? He perdido el rastro de merecimiento en Koblenz. ¿Puede darme agua, por favor? ¡Estoy sediento! Agua clara de las montañas. Gracias. Me gustaría hablar con usted. No se despidió de mí. De hecho, ni siquiera me ha saludado. Hablar conmigo no es un acto de traición. Soy un soldado desilusionado. Y usted es la única vista agradable que he tenido en 7 meses. Adelante, ríase si quiere. Espere, no me ha dicho su nombre. Me llamo Ellen. Venga, quiero enseñarle algo. ¡Espere! ¿A dónde va? Helen, ¿qué pasa? Tranquilo, descanse, joven. Aquí está a salvo. Tenga. Tome, le dará fuerzas. Es un producto muy raro de nuestro bosque. Vamos, le irá bien. Venga.
ese pájaro. Me atacó. Creo que se equivoca. Es inofensivo. Verá. Estire el brazo. Y es muy cariñoso. Algo realmente extraño en un pájaro. Lléveselo. Oh, qué pena. A la pequeña le gustaba, ¿verdad? Este es Gustav, el que le trajo hasta aquí. Gustav dice que es usted... ¿Dónde está Ellen? Este es Ellen. No, el pájaro no, la chica. ¿Dónde está la chica? No hay ninguna chica. Claro que sí, yo la he visto, habló conmigo. Puede que haya tenido alucinaciones. Está muy cansado del largo viaje. Gustav, ¿tú has visto alguna chica aquí? Gustav a veces imagina cosas. Si pudiera hablar, descubriríamos que tiene la mente descarriada. Pero es la voluntad del Señor que otorga y retira. Que ha creado las cosas bellas de este bosque, como Ellen. Hola. Tenía miedo de que se hubiera ahogado. Así que es real. Empezaba a pensar que... ¿Quién es usted?
¡Espere! ¡Espere! ¡Es peligroso! ¡Espere! Lo está viendo. La chica ha intentado matarme. No sabe lo que hace. No actúa por voluntad propia. ¿Quiere decir que está loca? Poseída. Necesita su ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Cómo puedo ayudarla? El castillo del barón Von Lepp. Allí la encontrará. No puedo decir nada más. Es muy peligroso. Busque a Eric. Busque a Eric. Le ayudará. Camino hasta Koblenz es largo. Es mucho más seguro ir de día. Si te vas ahora, podrás reunirte con tu regimiento al anochecer. ¿Dónde está Gustav? ¿Para qué le quieres? Quiero que me diga dónde está el castillo del barón Von Lepp. Hace años que ese castillo está deshabitado. Además, Gustav no volverá en unos días. Quizá usted pueda indicarme el camino hacia el castillo. ¿Por qué le interesa tanto el barón? No he dicho que me interese él, sino la chica a la que estuve siguiendo anoche, con la que hablé. Creo que vive allí. Ya se lo he dicho. Esa joven no existe. Eso son tonterías. La ha reconocido, ¿verdad? No. Yo mismo encontraré el castillo. ¡No! ¡Espere! No vaya al castillo. Le he dicho la verdad. No hay ninguna chica, créame. Que no le engañe a nadie. Hay cosas que no puede comprender. Váyase ahora que puede. Quiero encontrarla. Por favor, no le diga al barón que estoy aquí. ¡Oiga! ¿Hay alguien en casa? Soy yo, André. En nombre del gobierno de Francia, te ordeno que abras esta puerta.
Espero que me disculpe. Estaba con mis oraciones. No le he oído. Lo siento, señor. He hecho suficiente ruido como para despertar a los muertos. El gobierno de Francia. En mi época vi uniformes de muchos países. ¿Qué puede querer de mí un soldado francés? Alojamiento, señor. Permítame que me presente. Teniente André Duvalier, del 5º de Cazadores. Barón Frédéric von Lepp. Le sugiero que busque posada en el pueblo. Gracias, barón, pero estoy harto de alojarme en posadas. No creo que vaya a defraudar a un oficial francés. Pase. Lo que está viendo, teniente, son los restos de una noble mansión. Reliquias de glorias pasadas. Una noble herencia es algo de lo que uno puede enorgullecerse, barón. Me temo que eso ya lo hemos olvidado en Francia. Oh, sí. Es un hombre Duvalier. Su familia... Mi padre era el conde Duvalier. Hasta que una mañana su cabeza quedó separada del tronco en la Plaza de la Concordia. Perdone que reavive dolorosos recuerdos. Debe estar helado y hambriento, teniente. ¿Le apetece una copa de coñac? Se lo agradecería, barón. Gracias. Siéntese. ¿Estefan? Sí, barón. Coñac para nuestro invitado. Bien, barón. Barón, ¿le importaría que le preguntara quién es la joven que vi en la ventana antes de entrar? ¿Una joven? Me temo que se equivoca, teniente. No, no me equivoco. La he visto. Cabello oscuro, ojos verdes, de unos 20 años. Seguramente le dio la impresión de que vio a alguien, pero... Estoy en plena posesión de mis facultades. Por favor, permítame que le muestre algo. Nunca debe creer lo que vean sus ojos, teniente. ¿Es esta la muchacha que creyó ver? Sí, desde luego. Antes de que diga algo, examine de cerca el retrato, la firma y luego la fecha. ¿1786? Hace 20 años. Es increíble. Es la misma mujer y no ha cambiado nada. Hace 20 años que murió. Con todos mis respetos, barón, para ser un fantasma es muy atractiva. Está hablando de la baronesa von Lepp, mi esposa. Le ruego que me disculpe, barón. No quería ofenderle. Puede que el parecido no sea tan grande como pensaba, pero la chica de la ventana... Teniente Duvalier. Los únicos ocupantes de este castillo somos Estefan y yo. Usted es el primer visitante que llega desde comienzos de siglo. Desde luego, barón. Estefan le acompañará a su habitación. Gracias. ¿Quién anda ahí? ¡Espéreme! ¡Enseguida abajo!
Está bien, abra el cerrojo. ¿Me oye? Si no, dispararé a través de la puerta. Ilsa, baronesa von Lepp, 1761-1782. Me he escondido bien, señor. No me ha visto. En realidad es un hombre muy raro. No se asusta. Debe marcharse enseguida. Puede que no sea un simple viajero. ¿Por qué lo dices? A lo mejor ha oído cosas en el pueblo. Bah, tonterías. Es un soldado. No hará caso de habladurías. Lo importante es que se vaya enseguida, lo antes posible. Yo me encargaré, señor. Por encima de todo, debes tratarle con el respeto que su graduación y posición requieren. Lo comprendo, señor.
Señor, ¿siempre se entromete tanto? Si me entrometo, Estefan, es algo que debe decidir mi anfitrión. ¿Por qué ha venido al castillo Bonlep? ¿Qué quiere? Creo que tienes la mente bastante confusa. El sirviente eres tú, no yo. Y yo haré las preguntas. Si este era un lugar de adoración, ¿por qué han retirado los objetos sagrados? El barón lo ordenó cuando su esposa, la baronesa, falleció. ¿Y esto se convirtió en su tumba? No, solo es la entrada. La cripta familiar está allí debajo en el Santorum. Yacen generaciones enteras de Bonlep. Esto lleva cerrado 20 años. Tonterías. Debieron abrirlo anoche. La chica tuvo que pasar por aquí. Como ya le ha dicho el barón, no hay ninguna chica. Eso lo veremos. Ven conmigo a los establos, Estefan. Quiero ocuparme de mi caballo. Un momento. Es lo que iba a decirle. Su caballo ha desaparecido, debió escaparse. Imposible. Estás mintiendo. ¿Por qué? No, no estoy mintiendo. Escúchame bien, Estefan. Estoy harto de tanta mentira. Primero la anciana, luego el barón y ahora tú. ¿Ha dicho la anciana? Da igual. ¿Qué pasa con mi caballo? Le conseguiré otro caballo inmediatamente. Créame, teniente, no pretendo retrasar su partida del castillo. Pareces estar ansioso porque me vaya. ¿Es que tienes miedo de que encuentre a Eric? ¿A Eric? Así que hay un Eric. Por lo menos eso no era mentira. Teniente, por favor, no interfiera en asuntos de muertos. Aquí solo hay una anciana con sus recuerdos. Por favor, se lo suplico. ¡Déjele en paz de una vez! ¿Me acompaña, teniente? No, gracias, barón. Acabo de venir de los establos. Mi caballo ha desaparecido. ¿Su caballo? Sí, creo que me lo han robado, barón. Oh, eso es imposible. Quizá la puerta de las cuadras quedó abierta y el animal se fue. Eso es lo más razonable. Eso le parecerá a usted muy razonable, pero hay ciertos misterios que sí me gustaría que me explicara, barón. ¿Cómo se atreve a utilizar ese lenguaje conmigo? No he querido ser brusco, pero espero que me conteste. Bien. Dígame, ¿por qué retiró de la pared el retrato de la baronesa? He pedido que lo restauren. La humedad lo va estropeando poco a poco. Se evade hábilmente, barón. ¿También puede explicar la música de violines y la joven en la capilla anoche? La ha vuelto a ver. ¿Entonces reconoce que hay una joven? Ilsa. ¿Ilsa? ¿Ese es su nombre? ¡Conteste, barón! Por favor, déjeme... Si le dejo ahora, barón, volveré con un regimiento de hombres y registraré el castillo de arriba abajo hasta encontrarla. ¿Está claro? Muy claro. De acuerdo. ¿Y ahora qué le ocurrió a la baronesa? ¿Murió de muerte violenta? Sí, tuvo una muerte violenta. ¿Cómo murió? Espere un momento, deme un respiro. Hace 20 años yo no era el hombre que está viendo ahora. Esta tierra, estas fincas eran prósperas, mi pueblo vivía bien y era feliz. Mi mujer había muerto hacía pocos años, yo me sentía muy solo. Un día en el pueblo vi a Ilsa, una aldeana. Había ido a vivir allí con su madre. Yo podía haberla tomado tranquilamente. Los nobles han poseído a las hijas de los campesinos desde siempre, pero yo la amaba. Y se convirtió en la baronesa Fonlep. Muy poco después me llamaron a filas. Había una rebelión en la provincia polaca. Estuve fuera casi un año. Cuando acabó la guerra, volví rápidamente a mi casa, junto a mi amada. Nadie esperaba mi llegada. La sorprendí en su habitación y no estaba sola. Se rió de mí y me dijo que aquella cama no era para mí, que me buscara otra. Entonces la maté con mis manos. ¿Y su amante? Estefan se ocupó de él. Después conté que había muerto de una enfermedad. Nadie supo que me había traicionado. Ni de qué forma había muerto. Excepto Estefan. Durante 20 años nadie ha traspasado el umbral de este castillo.
He vivido aquí solo, con el recuerdo de aquel horror que cometí. Es mi penitencia. Y ahora cree que el fantasma de Ilsa ha vuelto para aliviarle de su pena, ¿verdad? Sí. ¿Hace mucho que ese espíritu ronda el castillo? Todo empezó hace 2 años. Al principio estaba aterrorizado, pero ahora estoy deseando que llegue el momento del encuentro. Otra pregunta, barón. ¿Alguien más, excepto usted, ha visto ese espíritu? ¿Estefan, por ejemplo? Cree que estoy loco, ¿verdad? Ahora mismo, barón, no sé qué pensar. Oh, no olvide que usted también la vio. Quizá estemos locos los dos, ¿no le parece? Ilsa. Ese nombre me suena muy raro aquí, junto al mar. Es tu nombre. ¿Acaso no lo recuerdas? Yo me llamo Helen. Me lo dijo la anciana. Miente. Me recogió del mar. Debes volver. Hay dificultades, Ilsa. ¿Volver? ¿Junto a Eric? Volver al mar. Solo cuando el mar llegue a la cripta. Entonces descansaremos juntos, él y yo, bajo el mar. Es un acto maligno, Ilsa. No debes hacerlo. Debo obedecer a la anciana. El francés, él puede ayudarte, Ilsa. ¿André? La llamada de la anciana. Te lo advirtió Gustav. No te entrometas. Ha tenido mucha paciencia contigo, pero se acabó. Tetragramatrón, tetragramatrón, metratrón, águila beta, osa mayor. Oh, poderes de la oscuridad. Que el espíritu de Ilsa se hunde en las profundidades en esta forma mortal. Helen, haz como si jamás hubiera sido el espíritu de Ilsa. Ve a través de estos ojos. ¡Habla por estos labios! Hazme caso. Solo con la venganza verás aliviado tu tormento. Ahora te estás volviendo fuerte. Muy fuerte. Y pronto tendrás poder para llevar a cabo mi venganza. Venganza. Y los poderes ocultos te dejarán en paz, porque les he prometido un buen premio. ¡Ja, ja, ja, ja!
Buenas tardes. ¿Quién eres? Una pregunta muy apropiada, pero creo que debo hacerla yo. Me invita a pasar, supongo. ¿Qué quieres de mí? ¿Se da cuenta de que esto es propiedad del barón Von Lepp? Que no se permite entrar a ningún campesino y mucho menos convertirlo en su casa. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Solo 2 meses. Creo que debo decírselo. Acabo de volver de Clemmich, donde no es usted una desconocida. Lleva 2 años viviendo aquí. Se llama Caterina, es originaria de Cologne, donde se hizo impopular a causa de ciertas actividades. La llaman Caterina. La hereje. La bruja. ¡Estúpidos! ¿Por qué vive aquí? ¿Qué quiere? No tengo dinero. Este era el único lugar habitable y trasladé aquí mis cosas. ¿Dónde encontró la joven? No hay ninguna joven. La he visto. Estaba sentada en esta silla. No hay ninguna joven. Yo sé que sí, anciana. Sé muy bien quién es. Escúcheme con mucha atención. No sé qué quieren viendo sus actividades bien. Pero si las dos no han vuelto a Koblenz mañana por la noche, volveré y las mataré con mis propias manos. Y quemaré este lugar de una vez por todas. ¿Entonces sabe quién vivió aquí hace muchos años? ¿Sabe quién vivió aquí? ¡Eric! ¿Se ha marchado el francés? No. ¿Por qué no? Ahora se niega a partir. No creo que lo haga por propia voluntad. Debe irse, así te lo he ordenado. Barón, nadie sabe que este oficial está aquí, si nunca volviera a Koblenz. ¿Estás sugiriendo que...? Es la única forma. Eso no lo haré nunca. Bastante cargada está ya mi conciencia sin tener que asesinar a un hombre que no me ha hecho daño alguno. ¿Cómo puede saber lo que está planeando? ¿Quiere que ande vagando por el castillo, husmeando por la cripta? No, la cripta no es asunto tuyo. Thank you.
André. André, ayúdame. André. Ven conmigo. André, te necesito. ¿Dónde estás? ¿Qué significa esta intromisión? Lo siento, varón. Me pareció oír voces. ¿Y eso le da derecho a irrumpir en mi habitación sin previo aviso? Le pido perdón, varón. Estefan ha ido al pueblo a traerle otro caballo. Le agradecería que se marchara en cuanto él vuelva. Puede estar seguro, señor. Ilsa. Es lo mejor que puede hacer, teniente. El barón a veces hace cosas que nos pueden parecer extrañas a usted y a mí, pero la muerte de la baronesa le afectó terriblemente y me temo que jamás se recuperará plenamente. Lo comprendo muy bien, Estefan. Pero dime una cosa. Sí, puedo. ¿Quién era Eric? ¿Recuerda que el barón dijo que al volver de la guerra encontró a la baronesa con otro? Sí. Era Eric. Thank you.
asusta. Te ha visto. Te quiere. Debes ayudarla. Esta noche. Su alma está deseando liberarse. Vuelve. Esperado tanto tiempo. Yo te he estado buscando, pero siempre vagas por extraños lugares a horas intempestivas. ¿Estás aquí de verdad? Claro que estoy aquí. Y no te abandonaré jamás. Jamás. Cuando llega la noche, tengo frío. Mis brazos y mis hombros se hielan. No me gusta la noche. Quiero ser libre, André. ¿Eres libre? Solo aquí. En este lugar sagrado. No. Lo serás en todas partes. Debes venir conmigo ahora. No, no puedo. No, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? La cripta. Hay que destruirla con los muertos que contiene. No hables más de muertos. Ahora estás conmigo. Estoy poseída por los muertos. Eres una mujer de carne y hueso. ¿Quién te ha contado esas cosas? Los muertos. En París están haciendo maravillas para descubrir la naturaleza de la mente. Te llevaré allí. Hay médicos que pueden curarte. ¿De los muertos? Los muertos no pueden salir de sus tumbas. Debemos marchar juntos ahora. No. Me da miedo. La noche. No debes tener miedo. Ámame y no tendrás nada que temer. Sí, André. Te quiero mucho. Entonces ven conmigo.
Ilsa, mi amor. No estás sola. Estoy aquí, a tu lado. Me reuniré contigo en el sueño eterno. Estefan inundará la tumba y nos enterrará juntos con nuestro amor. Ilsa. 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 ¿Por qué no me hablas? Estoy aquí. Te he estado esperando. Mi amor. Mi amor. Ya sabes lo que debes hacer. Haré lo que quieras, pero eso no me atrevo. No me lo pidas, te lo suplico. Debes hacerlo, si no nunca estaremos juntos. No, no puedo, no, no me atrevo. Mírame, Víctor. Ilsa, dime, ¿por qué me atormentas? Debes hacerlo, Víctor. Solo entonces podremos estar juntos. Solo entonces, Víctor. No puedo. No puedo. Mi alma se condenaría eternamente. Déjame ver quién eres en realidad. ¡No! 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 ¡Atrás! ¡No debes hacerlo! ¡Déjame! ¡No! ¿Pero qué clase de mujer eres? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¡Helen! ¿Hay médico en el pueblo? Su enfermedad no es física. Dentro de un par de días su mente volverá a estar bien. Solo podemos esperar. Me ha contado el barón que estás con él desde la guerra de Polonia. Así es. Entonces debes de llevar 20 años en el castillo. Debes de conocerlo a la perfección. ¿Está recobrando el conocimiento? No. Suele gemir un buen rato. ¿Tienes llaves? Ve a buscarlas. Quiero ver la capilla. ¿La capilla? Sí, si no te importa. Es una construcción muy sólida. ¿Tienes una palanca? Sí, venga conmigo. ¿Qué pasa? Aquella luz. Es el dormitorio de la baronesa en la torre. Está cerrado desde aquella noche. Ni siquiera entra el barón. Acompáñame. La llave. El barón tiene la llave del candado, teniente. No, no lo haga. Si el barón se entera que hemos entrado en esta habitación,
¿La baronesa tuvo algún hijo? No lo sé. Creo que no tuvo ninguno. No me ahorra ningún sufrimiento. Barón, si me permite, puedo explicárselo. Estefan. Barón, yo no quería, Estefan, pero él... Coge la pistola. Acompaña a este caballero a la salida. Si se resiste, mátale. Sí, barón. Teniente. Mi amor. Mi amor. Estoy aquí. Sí, ya lo sé. Mi alma grita pidiendo alivio. No hay más que un camino, Víctor. No, no. El sagrado pacto de Dios lo prohíbe. Te perdonará. ¿Estás segura? Acaba con tu vida y reúnete conmigo. Destrúyete con tu propia mano. Así podremos estar juntos eternamente. Para siempre. No habrá más tormento, Víctor. Eternamente. Para siempre. Sí, Ilsa, lo haré. Lo haré. Se lo prometo, teniente. Si vuelve otra vez al castillo, no dudaré en matarle. Ahora ya no importa. Es demasiado tarde. Esta noche él se condenará. Sí, incluso ahora ella le provoca para que se destruya. Controla a esa joven como controla a ese pájaro. ¿Cómo? ¿Hipnotismo? ¿Hipnotismo? ¡Necio! ¿Por qué? ¡Contésteme o le rompo el cuello! Para vengarme del barón Von Lepp. Ella le llevará a cometer el peor de los pecados. ¡El suicidio! ¿Por qué lo hace? ¿Qué le ha hecho el varón? Mató a mi hijo, Eric. ¿Eric era su hijo? Sí. Y esta noche, por fin, el varón pagará ese crimen con su propia vida. Ella habló de destruir la cripta. Tarde, muy tarde. ¡No lo haga!
¿Dónde está el barón? Debemos ir junto a él. Se ha encerrado en la cripta. Eric está vengado. ¿Eric vengado? Ha utilizado a la joven para conducir al barón al suicidio. ¿Por qué? Porque cree que el barón mató a su hijo. Nunca supo que fuiste tú. ¿Qué estás diciendo? ¿Él mató a mi Eric? ¿Eric es su hijo? ¡Tú, asesino! ¡No, espere! No se da cuenta, todo es mentira. El barón volvió aquella noche y encontró a Eric con la baronesa y lo mató. Pero hubo un forcejeo y en la lucha no fue Eric quien murió, sino el barón. ¡Él mató al barón! Entonces Eric está vivo. Ocupó el lugar del barón, hasta ahora nadie lo sabía. Pero ocupó el puesto del barón en cuerpo y alma. Él cree que es el barón Von Lepp. La cripta. Ella ha dicho que inunde los sótanos. Van a morir los dos. ¡Eric! ¿Inundar los sótanos cómo? Hay un túnel que va desde la cripta al mar. Ven conmigo. Está cerrado desde el interior. Espera, intentaré entrar por la capilla. La necesito. ¡No! ¡No, no! ¡Yo no puedo entrar! ¡No puedo! ¡He hecho un pacto con el diablo! ¡No! ¡No! ¡No quiero! Años. Y ahora será para siempre. Ahora, Víctor. Ahora estoy esperando. Deprisa, deprisa. Víctor, que el mar inunde la cripta y nos una eternamente. Volveremos a estar juntos, Víctor. Juntos con nuestro amor bajo el mar. Ven conmigo, amor. Quítame el velo. Mírame. No te das cuenta de lo ansiosamente que espero tu abrazo. ¡Ah! Hecho. Te he condenado como tú me condenaste a mí. La parte de mí que amaste yace ahí, Víctor, podrida en ese ataúd. Míralo. Mira lo que ha hecho tu boca maldita y muere con esa visión atormentando tu mente. ¿Por qué me has hecho esto? Soy el espíritu de Elsa, que por tus pecados fue conducida ante Dios. Pero ahora al entregar tu alma inmortal,
Quedaré libre, Eric. Ahora ya eres libre. Ya acabó todo. Ya ha terminado, ¿comprendes? Eres libre. Libre. Anda.